Bueno, gente, bienvenidos aquí a un vídeo más al canal. Hoy os traemos Top 5, Top 5, como diría nuestro amigo Juanje, que le mandamos un saludo desde aquí. Top 5, Top 5 esta vez va a inaugurar aquí la sección Top 5 de juegos de Astran CPC. De Astran CPC, porque bueno, como no tenemos el podcast que tanto nos reclaman. Pues bueno, vamos a ver si hacemos una serie de programas, de monográficos, así, a lo largo del tiempo, dedicados en exclusiva a nuestro querido ordenador de 8 bits. Y hoy vamos a empezar pues con un top 5 de los juegos que no tienen por qué ser los mejores, sino los que más nos han gustado. Y en este caso van a ser los de Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenas, Guillermo. Pues lo que has dicho, ahí nos pedían podcast, lo del podcast. Yo sí que me tiraba ahí, ahí ah, podcast. Pero oye, eso vamos a ver si lo damos una vuelta. Pero bueno, estamos haciendo esta serie de cosas pues para recordar nuestro querido ordenador de la niñez, el CPC. Efectivamente, voy a hacerte una cosa maravillosa. Te voy a subir un poco. Ah, digo, porque Ahí hacerme más está. huevos es imposible. Ahí está, el sonido para arriba. Difícil elección, tío. Son 5, claro. Pues esto podríamos meter 20, pero Sí, ahí muy, totalmente. muy Y ya ves que acotado. me dijiste 5 y va a haber juegos que se van a quedar fuera. Y también que la gente no se espera aquí juegos de estos. Yo por mi parte. Yo soy básico total, juegos de estos a lo mejor de Francia. Francia pegó mucho, lo sabes tú bien, pegó mucho el Sí. CPC allí. A lo mejor de juegos de pues de marketing, compañías de allí que sean así raros de la hostia. Yo por mi parte no va a haber nada de eso. No, yo. Hay algún juego previsible, pero creo que otros no van a ser previsibles. No porque no tengan calidad, pero sino porque a lo mejor dirá la gente: oye, estos 5 que vas a meter tú más adelante, que yo haré, por supuesto, mi top 5 también. Pero son los que nos gustan, tío. ¿Qué quieres que te diga? Son los que nos gustan y cada uno tiene su top También personal. te digo una cosa, si yo hoy pongo estos 5, pero a lo mejor dentro de 10 días me dices, oye, repetimos otra vez y de estos 5 aparecen 2 y cambian, porque oye. Claro, y luego bueno, decir a la gente también, a los que seáis míticos del CPC, si queréis participar con nosotros y elaborar vuestro top 5, pues nada, oye, nos lo decís, tenéis 20.000 formas de contactar, por los comentarios, por privados, por Twitter, por Facebook, por lo que os dé la gana, decís, oye, que quiero yo participar y lo grabamos y lo editamos en un momento. Esto va volado. Esto es simplemente comentario. Ya sabéis que aquí no tenemos guión, ni vamos de expertos, ni nada. Ni Simplemente nada. pasar un buen rato y nada más. Bueno, si te parece, Jorge, le vamos a dar madera. Empezamos. Le vamos a dar madera. Vamos a Bueno. empezar para darle emoción del final al principio, al número uno, ¿vale? Para que la gente. Número 5. Número 5. Si la gente me ve en el vídeo que miro para abajo, es porque tengo un poco la chuleta, ¿eh? Y Sí, yo tengo también la nos da. igual. Ah, tengo unos datillos y tal, porque uno no se va a acordar de todo. Pues yo en el número 5, y son juegos que es que no me gustan, no es mi género favorito, que es de lucha, yo pondría Barbarian, el 1, de Palace Software. Es Para decir, software. que no se confunda, porque hubo el otro Barbarian, ese de No, Synopsis. sí. Que era videoaventura, yo a mí no me gustaba Sí, nada. allí con Este. los comandos para escoger allí, para mover al tío. Este es el mítico pues, de la portada de María Whitaker, la modelo aquella que salía, que fue tan controvertida. Y nada, es un juego de lucha, uno contra uno, de espadas. Yo creo que este y Exploding Fist. Es casi de lo mejor que hay de lucha en CPC que se puede encontrar la gente. Sí, uno contra uno. Sí. A mí me gustaba el Street Fighter 1, tío. Uf,
A mí me gustaba, pero bueno. A mí no. Luego había otro que era HKM, que Sí. este no sé si era de Usgol, que era también Así. Human Killing Machine. Machine, sí. Con Uf. ese nombre de todo, no podía fallar nada, tío, pero uff. Y Salía en la sí. portada un tío con una metiendo un puñal así, metiendo una Sí. especie de bayoneta así. Claro. La gente que ni se moleste en Sí, buscarlo, porque porque no. además es que es, ya lo adelanto, incluso la versión que solo sacaron para 16 bits, aquello no funciona como tiene que ser. Pero Barbarian, bueno, y tío, este impresionante juego, título. pues este juego es de 1987. Es uno contra uno de espadas. Tiene la influencia de Conan el Bárbaro ahí a tope. Porque la música, ya ves que lo hemos estado mirando, la música del principio del combate es la misma que Conan el Destructor. Es clavada la banda sonora de Vasil Poledouris al tema principal de la película, que es Riders of the Aramis. O si alguien lo busca por ahí y lo quiere escuchar, que es una pasada. Está prácticamente al nivel del título principal de la primera película de Conan el Bárbaro. A mí me gustan mucho los dos. Me gustan muchísimo los dos, vamos. Y nada, y este pues juego es lo que he dicho, uno contra uno de espadas, utilizas también patada, puedes rodar para tirar al enemigo, y básicamente tienes varios golpes, tienes desde golpe alto, bajo, golpe medio, si chocas espada contra espada suena el clink clink, ese también. Tienes la mítica chorrada esta que hizo Conan, que era hacer con la espada que se la volteaba, no sé si te acordarás tú, Sí. ya de ahí. Hace algo parecido, que bueno, algunas veces vale para algo, otras veces no vale para nada. ¿Y cuál es la controversia que tuvo este juego? Pues que puedes cortar la cabeza a tu enemigo y directamente ganas el combate. Si tienes 6 puntos de vida, si aunque tengas los 6, si le cortas directamente la cabeza, el combate lo has ganado. Igual te pueden hacer a ti. Sí. Eso es Y era una pasada para la era época, tío. pasada. Es una pasada y ver luego al bichejo que sale dando patadas a la cabeza y llevándose el cuerpo del tío. Pero arrastras, tío. Gore, gore, pero gore, eh. Es que la versión de estancia especial, además, se pone el tío de rodillas, le sale sangre del cuello, unos píxeles ahí, ¡pum! Se le cae la cabeza y viene un enano que es para recoger el cuerpo, y cuando el enano va a chocar contra la cabeza, la pega una patada y sale volando a la cabeza. Sí, sí, sí. Nada, son siete niveles, o sea, 7 niveles de 7 contrincantes, y luego al final nos enfrentamos contra el mago Drax, que si no me confundo, que si le Sí. vences, pues salvas a la princesa y se acaba el juego. Que es el que está luego puesto ahí en el escenario como sentado en ahí como una silla, ¿no? Un trono. Es que las versiones de 64 bits, de 64 kilobytes, 64K, me parece que tenemos dos escenarios, uno de entrenamiento y otro durante el juego. Pero las versiones de 128 tienen más escenarios, eso ya sí que no lo sé decir. Yo recuerdo el bosque, que es cuando empiezas, y ahí dentro del palacio, de lo que sea, de donde está sentado el tío, ¿no? Pero existe un escenario. Lo que pasa es que, claro, ahora lo puedo estar confundiendo yo, no sé si son para lo que dices tú, de Es que me 128, parece de que estoy de hecho. como con un volcán de fondo o algo, ¿te suena, tío? Una historia así. Es que es más, yo ayer la arranqué porque lo estuve refrescando y te sale para elegir 4 escenarios. Claro, yo arranqué la versión en disco, con el emulador. Pero la de cinta no me acuerdo. La de cinta me acuerdo que había entrenamiento, que era el bosque, que era un free, Sí. un enemigo ahí, y luego ya el juego, que era el que dices tú, que estaba el tío, el mago, sentado al fondo en el trono. Y Eso no había es. más. Eso es. Pero juegaco impresionante el que nos trajo Palas. Luego su segunda parte ya no está mal, tío, porque tiene unos sprites muy grandes y tal, pero ya cambia el rollo, ya no es uno contra uno, pero como ya que tienes un mapa laberíntico, no es estar parados en una pantalla para que nos entienda la gente, ¿no? Ya es otro, cambia un poco el palo ahí. Yo es que
Es un, ya ves que lo hablamos ayer cuando estuvimos haciendo eso, y es tipo videoaventura. Yo me costaba ubicarme. Además, tienes que coger una serie de objetos, si no recuerdo mal, para llegar hasta el final, pero el juego, aunque no le cojas, sigue cargando la fase. Si no recuerdo mal. Y yo no sé si hay que coger unas calaveras. No, yo fui incapaz. Yo sí que le cargaba porque lo que hice, los sprites del Barbarian 2 son enormes y son muy detallados y los Sí, escenarios. Pero el además juego... ya luchas, ya no es solo luchar contra otros tíos, sino que ya luchas contra dinosaurios y monstruos así un poco raretes, trolls y cosas así. Ya como que quisieron ponerle ahí un poco de componente rolero, ¿no? Sí, luego tienes abajo una especie de brújula que te va Sí. indicando, pero vas metiéndote por cuevas y Sí. tal. Y te cuesta mucho orientarte, te cuesta mucho. Yo sí que le cargué muchas veces ese juego, pero lo que hemos hablado, la primera fase, pim pam, te entretenías un rato y lo quitabas. No, pero el bueno yo creo que es la primera parte, sin desmerecer la segunda, que ya decimos que técnicamente es brutal, pero la primera parte, el ver eso, solo lo de las cabezas, tío, es que eso sonaba, era una puta pasada, sobre todo en la época, que era, hoy en Sí, día. porque lo que me, joder, el juego ya es del 87, para ser de ese año, o sea, cojonudo. Qué pasada, qué pasada. Muy bueno ese colando ahí el Barbarian en el top 5, sí señor. Pues ahora si te parece vamos a avanzar un peldañaco para arriba y Arriba. nos vamos al número 4. Cuatro. Aquí la gente a lo mejor se va a sorprender de lo que voy a decir, pero también quería abarcar otros géneros. Y yo creo que es un buen juego, tú le vas a conocer fijo, el 3D Grand Prince de Amsoft. Sí lo jugué en la época, que era en plan como si fuera bueno, un simulador, ¿no? Si no Sí, recuerdo mal, tío. que se ve el coche como desde dentro, ¿no? Desde dentro. Es una especie. Al. Joder, guardando las diferencias, ¿eh? Al Super Mónaco GP2 de la Sí. Mega Drive que se veía por dentro, pero claro, en 1985 estamos hablando y. Cuando llega el ordenador aquí a España, ¿eh? Sí, yo ahí me hice con él en un cambio cojonudo, porque yo tenía el Flash Gordon, ya está en CPC, que aquello era una ponzoña. Ay, ese no lo controlo yo, tío. Ese no me suena haberlo jugado. Era, yo me acuerdo que nada, que era de la típica videoaventura que salía Flash Gordon y ibas por un bosque y aquello no había Dios que se enterase de esto, que no sabías ni lo que tenías que hacer. Y había uno, yo era un crío, había uno del colegio, pues al primero que engañé, digo, pues toma. Y me pasó esta edición, además, que era, yo no sé si era serie oro o no sé qué historia, si venía con una caja de, como de VHS. Sí, es cierto. Enorme, una caja de VHS y venía dentro, la abrías y venía la cinta. Pum. Y nada, es su campeonato de Fórmula 1. Y ahí yo no entiendo de Fórmula 1, ¿no? Si los circuitos son siete circuitos, viene Silverstone, viene el Jarama, no Jalama, sé. qué mítico, chaval. Y viene alguno. Empiezas el. Tienes que llegar el tercero, siempre, para seguir Para el. poder clasificarte. Sí, para pasar al siguiente circuito. Y es difícil de cojones. Porque te ves en el espejo retrovisor cómo te vienen desde atrás. Le puedes ir tapando. En las curvas tienes que reducir porque como vayas a fuego te se sale el coche. Tienes que estar atento a los lados. Sí, un poco ahí tirando más a simulación que arcade, ¿eh? Quiero decir, no te columpies y vayas en la curva todo follado porque No, no. no te vas a comer ni los mocos. Nada, vas en la curva y cuando la vas a coger dices, va, la cojo de puta madre, pero empieza, suena ahí como que derrapa, te da me, 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 y le ves el coche cómo se va, ya no haces nada con el mando y ya se pone fuera. Esos segundos te les quitan, te van adelantando a la gente y la has cagado. Además que tiene cuenta revoluciones, que eso en la época, que es las velocímetro en.
Hombre, y Joder. el detalle que dices tú de los coches acercándose por el retrovisor, Para el porque retrovisor y por delante. Hombre, no tiene un Scully como el RAV, porque es la puta vida, pero es decir, para la época, yo todos los juegos que he traído además, les vas a poner ahora y se pueden jugar. sí, Barbarian es jugable y este juego es muy jugable. Hombre, dices, Continental Circus, pues tenía lo de parar en el pit y tenía cosas. sí. Pues claro, era. Joder, Well Le Mans, Super Trucks, Chase HQ, buenos de coches de disparos, pero tal. El Burning Rubber, mítico. Pero este juego está muy bien. Sí, estamos hablando del 85, que estamos casi en el inicio de los videojuegos, como quien dice, en las primeras etapas. Porque, claro, hacer En ahí. 85, el 85 lo que hemos hablado de cuando vino la máquina aquí a España. Sí. Hombre, luego vendrá uno y dirá, no, pero el Horus es del 86, claro. Quiero decir, pero claro, estamos hablando de hardware. De hardware ya de máquina arcade ahí a todo full, porque claro, ves el Outrun en Astra y A mí aquello. dame. A mí dame esto y no me des el horror, porque esto tiene una cierta sensación de velocidad, pero el horror parece que vas a 20, parece que va a salir un tío con la bici y te va adelantando por la Ahí izquierda. todo Porque... verde, aquella carretera, así, bueno, un despropósito total y absoluto lo de la Sí. RAM en CPC. Además, viniendo de Ansoft, que ya ves lo hablamos el otro día, que... Joder, tenía, yo qué sé, los juegos de inicio. No me compares a mí esto con el laberinto del sultán o Sí. el almirante Gran Spitz o la plaga galáctica Ya o tenía el más rol. nivel, sí. Esto tenía, a ver, es más sencillo que una piedra, pero gráficamente estaba muy chulo. La vista interior estaba muy detallado, el volante, tal, contrarrevoluciones, las marchas y eso. Y oye, para la época que había, pues tener una especie de algo que te permitiera simular un Fórmula 1, pues Sí, una era una pasada, tío. pasada. O sea, una pasada. Pues bueno, la gente que sepa que nosotros no, que no sabe, yo no sé los cinco juegos que trae Jorge y los estoy descubriendo al igual que los estáis descubriendo vosotros ahora. Hemos decidido mantener ahí un poco el rollete este místico por un poco el factor sorpresa, para que no sea todo tan previsible. Jorge, vamos a dar al play. Vamos a subir en ascensor como el del Kung Fu Master de Astra. Que teníamos ascensor en el Kung Fu Master, Al piso 3. A ver, tercera posición. Aquí la gente dirá que voy a decir un cliché, una especie de algo que, vamos, que era de esperar, pero yo creo que no. Yo voy a decir la abadía del crimen aquí. Paco Menéndez, del año 1987, también, igual que Barbarian. Sonaba por ahí. Ah. Y nada, que por qué he elegido este juego. Lo primero, yo de juegos isométricos no soy. No es que no que me parezcan qué tal, sino que simplemente, por ejemplo, Batman, Nailor y tal, pues eran juegos que esa vista, como que muchas veces para saltar una plataforma y tal, Durillo, sí. eran durillos para calcular y tal, y era un género que no me gustaba mucho. Pero aquí se utiliza esa técnica, yo creo que para poner los máximos elementos en pantalla. Es decir, la abadía está recreada de puta madre. Es impresionante. Eso Eso es es la impresionante. verdad, es que ahí no, eso sí que es un dato objetivo y independientemente de que te guste el juego o no, ahí ya es que no puedes decir que es una mierda, porque técnicamente ahí impecable el curro. Además, este ordenador, este juego
Bueno, la versión, si no me equivoco mal, la Abadía del Crimen se originó primeramente en Ámsterdam. Sí, en el CPC, precisamente En Ámsterdam. en nuestro ordenador, en el 464, está concebida para 64K. Es que es Claro. acojonante pensarlo. Y luego además que, hombre, no es como un Batman, no hay que ir cogiendo, o sea, no, el tío aquí no salta, ni nada por el estilo. Yo lo marcaría casi en un video aventura, casi tocando aventura gráfica, porque tenemos texto abajo. Sí. Texto abajo, hay que recoger objetos, utilizarles en su momento y tal. A mí me gustó mucho porque en aquella época me flipó mucho la película de Es peliculón, ¿eh? El nombre de la rosa, tío. El nombre de Peliculón la rosa. total. La de Sin Connery, Christian Slater y sale Ron Perlman por ahí también. Que Sí, hace me acordaba de él. de Connery y de Slater. Slater es en este caso Asso, ¿no? Sí. Y Connery es siempre Guillermo. Guillermo de Occam Baskerville. Ah, sí, algo, Baskerville. sí, aquí se utiliza casi los mismos. Sí, esto no se cortaron. Bueno, está el tema este de que estos fueron, o sea, bueno, fueron a hablar o le escribieron lo que fuera a nada, porque se me acaba de olvidar el nombre ya, A Humberto a Eco. Umberto Eco, el del nombre de Arroz. Y como que no, el tío parece que no, bueno, como que no debía de saber ni de lo que le estaban hablando, ¿no? El caso es que cagó para ellos, no debía de saber ni que era un videojuego ni nada, y como que no, vamos, no les dio permiso, pero el juego estaba hecho y a tomar por el culo, lo sacaron con otro nombre. Pero es perfectamente reconocible que es el nombre de la rosa de Sí, principio a fin, ¿no? perfectamente, porque se basa entero. Además, yo creo que utiliza nombres, si no son iguales, súper parecidos. Y si te acuerdas, la introducción Sí. que sale como que es el aprendiz del protagonismo de Guillermo, sale de viejo y va escribiendo un pergamino que es la introducción del videojuego. Sí. Y eso es un calco del prólogo del libro, si no recuerdo mal. Sí. Y esa musiquilla, tío, que no, eso no se me olvida. La ni, no, na, ni, no, na, ni, no, ni, no. Que según va escribiendo, joder. Además tardaba, si lo dejabas, tardaba la de Dios en escribir el Sí. pergamino aquel, tío. Y Impresionante. ya te digo que, hombre, para la edad aquella, pues era un juego muy duro, porque tenía lo mítico. Todo el juego, todas las personas que han jugado la Abadía del Crimen te va a decir, ¿qué problema tenía la Abadía del Crimen? El laberinto. Sí, es que yo conseguía llegar al laberinto con ayuda, ojo, con ayuda, porque yo este juego así, jugarlo a pelo y saber que si tienes que coger las gafas, ir aquí, ir allá, hombre, podías descubrir cuatro cosas, ir a misa, ir a comer, pero porque te lo decían así medio. Pero más allá de eso, chungo, tío. O sea, había que tirar de la mítica micromanía aquella de primera época que traía el mapa y tal. Y bueno, más o menos te ibas de fe. Pero aún así llegabas al laberinto. Y ojito, sí que vi el final porque se lo vi ventilárselo a un colega. Pero, joder, lo del laberinto, tío. En lo del laberinto, digamos que es un laberinto, pero es que la puñeta, es que son laberinto, es un laberinto, pues en isométrico, en oscuro, solo ves el redondel de donde alumbras tú con la lámpara y luego Sí. la lámpara se acaba, si no recuerdo mal. Sí, Y sí, sí, como te sí. quedes a oscuras, olvídate que ya de ahí no. Es así, es que es joder, tío, se pasaron tres pueblos ahí, tío. Sí, yo me le logré pasar en emulador y con Safe States, yo lo reconozco. Yo ahí tuve que grabar 50 veces porque era incapaz. Porque tiene una peculiaridad el juego, que el juego, hagas lo que hagas, sigue la rutina de los monjes. Entonces te van llamando a, yo qué sé, ¿cómo se llamaría eso? Vespertinas o lo que sea, que es ir a rezar. Tú mientras fueras a rezar, fueras a comer y fueras a cenar, el juego avanzaba. Entre medias de eso, tenías que ir haciendo tú la investigación. Pero Eso si es. te daban la semana, si la semana a lo mejor no hubiera, a la semana no has solucionado el tema,
te echan de la abadía y a tomar por saco. Eso Era lo que es. me pasaba a mí. Y te ponía, yo he llegado a tener un 80 y pico % del juego pasado. Originalmente, pero no llegaba a pasar. No, no, es que era muy difícil, era muy duro y más teniendo en cuenta que a nosotros nos pilla con pocos años. A lo mejor bueno, lo coges ahora y es duro igual. Es duro porque tienes que entenderlo pero claro, y te pilla de aquella época, que estás acostumbrado al gatillo fácil, tío, y Jorge, que yo no. Pero aún así, yo echaba horas por ahí, atravesado por la Sí. abadía, para atrás, para adelante. Y el personaje más mítico, tío, el abad, ¿no? Sí, porque tenemos una barra que pone Obsequium y el abad nos va dando órdenes y si nos despistamos y tal, pues va bajando esa barra y esa barra en cuanto baja, a tomar por saco. Sí. Luego tiene momentos en que tú ves lo que hacen los demás monjes, porque los demás monjes tienen una rutina y tú más o menos puedes intuir, pues a lo mejor por aquí pues hay una pista o a lo mejor no. También tiene cosas de que hay que hacer en días, como no los hagas en días concretos. El juego tiene mucha amiga. Sí. Tiene mucha amiga. Lo único que yo a mí, por lo que he dicho, por la película, por el libro, que está muy bien, yo le recomiendo un libro de asesinatos que está muy bien, pues te invitaba a seguir. No es como el Batman. He conseguido tres objetos y, bueno, vale. Aquí, como es un misterio, había texto y ibas relacionando, pues dices, joder, a ver si soluciono yo el telar. Pero, hostias, era difícil de cojones. Era difícil, sí, era difícil. Es un juego que, tío, está adelantado casi a su época, porque esa más, en aquel tiempo, bueno, habría gente mayor jugando con ordenadores, como en todos los sitios, pero la industria casi estaba más enfocada a gente como nosotros, a niños pequeños, ¿no? Siempre se veía el tema de los vídeos. Y claro, sacas un juego así con esa tremenda complejidad, como que no. No acaba de encajar. Y de hecho, en la época, por lo visto, el juego no vendió todo lo No que. vendió, no vendió nada. Ya ves que yo me fascino cuando me dijiste es que estaba la versión de CPC o lo que estaba muy especulada. Sí, 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 Yo sí. es que tuve dos. Una, yo qué sé por qué se jodió, compré otra en su día, telejuegos, 395 pesetas. Y Flipa. pregunté por ella, ya ves que lo he comentado mil veces, pregunté con ella a mi padre y dijo, yo ha habido cintas que he cogido y las he utilizado para la huerta, para... Digo, cago en chos. Digo, me dan 100 euros por ella para tomar por saco, me tengo cuatro cervezas. Sí, alguna vez por ahí en los foros de Astran de poner. Hay un hilo ahí en los de Astran de mi arroba que se llama Viva el altruismo y la inflación y van poniendo por ahí pues rollos relacionados con el CPT, yo qué sé, de lo que piden por ahí por eBay. Y alguna vez salió la abadía en plan 300, 400 pavos, tío. Ese pe Sí. que pedían, luego no sé si se llegaron a vender por ahí, pero sí, 300 Es una barbaridad. eurazos. Es Yo una no me barbaridad de dinero. desprenderé de ella todavía, ahí la tengo La guardada. tienes a ver si cría. La estás Sí. viendo. Nada, no, pero. A mí había algo que era de la temática que me influyó. Porque estos juegos, ya ves que lo hablamos ayer, pones otros juegos como estos que comenté, como el Fantomas y ¿cuál era? El Jesse Willy o alguna movida de esas, o el Monty o alguno de esos, que vas cogiendo objetos o vas moviendo palancas y tal, y yo veía, claro, era pequeño, yo veía que aquello no ibas a ningún lado, que ibas pasando pantallas y no dices al final qué estoy haciendo, y a mí eso Sí. me frustraba mucho. Sin embargo, cogías un juego, pues un Gauntlet, un Grisor, o yo qué sé, o un 1943 y sabes lo que había. Sí, era cuestión de intentar mejorar para avanzar y Y fuera. no Sin había embargo, ninguno. este, a mí, pues me entró por el ojo. Oye, mira, son cosas que yo qué sé, nunca se sabe. También puede influir mucho lo que dices tú, la temática, ¿eh? Muchas veces, a lo mejor más que el estilo de juego, yo qué sé, pues dices, oye, mira, a mí no me gustan, yo qué sé, los shooters, pero a lo mejor si te lo ponen disfrazado una temática que a ti te mola. Pues sí que te entra, como por ejemplo en mi caso yo reconozco que los shooters yo no los juego, pero sin embargo el Far Cry sí que me gusta, y sí los juego.
porque ya son de Sí, mundo pero... abierto, ya tienen otra estructura que sí que me llama, otra ambientación que sí que me llama más la atención, pero... Esto es como la comida, al que no le gusta, yo qué sé, X cosas y te lo mezclan. Claro. Te hacen un arroz con no sé qué y te echan, no me gusta el pollo, pero te echan cachos de pollo. Bueno, lo quieres mezclar y dices, venga, para adentro. Pues esto es parecido. Pues está igual. Pero bueno, gran juego que ha sido reconocido más hoy en nuestros días por el tema de nivel técnico, por el tema de nivel técnico, y que bueno, que siempre genera controversia ahí de que está muy sobrevalorado, muy tal, pero yo creo que el tema ya no es eso, que te guste o no te guste, sino que está reconocido como que es una pasada, una virguería técnica, una virguería técnica, o que se pueden hacer con 64K. Hombre, tampoco es un juego que hay que dedicarle tiempo. Tampoco es una cosa que le cargues y digas, me he hecho 10 minutos, para eso no es. Además, que si no me acuerdo yo, fue de los juegos, de los pocos juegos que vi que se podía grabar la partida. Sí, porque, bueno, alguno más. Yo, por ejemplo, tenía ya más tarde este de rol del Heroes of the Lands, y bueno, sí, te traía para grabar partida, no sé, pero ya juegos más que salieron más a posteriori, de juegos de rol de más complejos, claro, que requieren, no sé si no, ¿qué hacías? Bueno, el Football Manager, claro, es que si no, una liga, varias ligas seguidas, no, no puedes, no tienes, eso lleva todo el tiempo del mundo. Pero bien, bien, buena elección, buena elección, sí señor, buena elección. Va bien ese top 5. Pues ahora nada, otra vez al botón del ascensor y nos vamos al piso número 2. Sí, pues en el número 2 yo he puesto una bizarrada que es Yo soy la justicia 3, Hombre, ese de The Atlus. Arwis 3, mítico, otra vez 1987, Gremlin Graphics, ya sabéis, la de Lotus, Zul, ¿qué más? Aquí en CPC nos hizo los juegos de Mask. Sí, luego creo que eran de ellos también. El El Monty era de Monty, ellos. eso te iba a decir. Sí, tienen unos cuantos juegos por ahí, mitiquillos. Hala, expláyate. A ver, dinos de qué va el Hombre, juego. el juego va pues de la mítica película de Charles Bronson. Si la gente se acuerda, Charles Bronson era mayor ya ahí, fíjate, en el 70 y pico hizo la 1, que Yo soy la justicia, que era una película seria, pues que le violan a la mujer y a la hija, y a él se china y se les carga, porque está hasta los cojones que la policía no haga nada, y dice, pues mira, me tomo la justicia por mi mano. La segunda ya, coge ya que se empieza a calentar el tema, y aquí ya, yo no sé si la tercera ya la coge la Canon directamente a la serie, o a partir de la segunda, no lo sé. Pero ya la tercera ya es decir, aquí es que esa película es para verla, porque aquí tienes desde que Charles Bronson saca. Es decir, Charles Bronson va a ver a un amigo, pues digamos que en el Bronx o por ahí, en un barrio de por ahí chungo de Nueva York. Y el tío, pues hay el amigo que va a ver, pues está moribundo. Porque hay unas bandas allí, pues que les están acosando. Pues en un bloque que bebe gente mayor, pues les están acosando y tal. Pues llega Charles Bronson justamente cuando está muriendo y dice el otro, oye, cárgateles a todos. ¿Y qué va a hacer este hombre? Pues a tomar por el culo, cárgateles a todos. Y tiene escenas míticas como pedir la pistola aquella, el Magnum 475, que es para cazar elefantes, que lo utiliza allí en medio de las calles para cargarse a los maleantes, con bazooka, con M60 y con de todo. Es que es, vamos, es un desmadre de película. Y pues el juego coge lo que es la parte final de la película. La película ya al final es un todos contra todos. Es decir, es las bandas contra Charles Bronson, contra la policía, contra los vecinos, y es ahí un baile allí de balas y de todo del copón. Y el juego lo que nos traslada, pues es esa parte de la película.
tenemos, se ve la vista, como diríamos nosotros, se ve el spray de Charles Bronson, muy bien caracterizado. Sí, de lateral, ¿no? De lateral. Tenemos cuatro armas, tenemos el revólver mítico, escopeta recortada, ametralladora y lanzacohetes, cada una con su efecto diferente. Si le, si a uno le coges, si le utilizas el lanzacohetes, le haces papilla. Si le coges con la ametralladora, pues va haciendo retroceso hacia el tío. Si le coges la escopeta, pues pega la escopeta. O sea, cada uno tiene su efecto. ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es, tienes un mapa y te van indicando unos puntos, que es donde se supone que están los líderes de las bandas. Te tienes que ir cargando a estos líderes, tienes que meterte en casas, te metes dentro de casas. Diríamos que es una especie de GTA. Sí, tiene una mecánica, por decir, juegos de la época. Bueno, no es que sea igual, pero vamos a decir, como lo que es la estructura de la pantalla, el tema de presentarte la ciudad, de moverte arriba o abajo entre calles, no sé qué, edificios, pues similar a, para que se haga una idea la gente, actuar de Toposoft, o el Cosa Nostra de Ópera, que era también, ibas como el muñeco por ahí, como por las calles, una cosa similar, sin ser igual, pero similar, para que la gente se haga una idea. Además, que te metes en las casas y pues tienes desde... Están los decorados pues, desde televisiones, mesas, etcétera. O sea, está muy bien representado. Del joystick para arriba y para abajo vas cambiando de dirección. Además, que viene muy bien porque en el mapa te indica la dirección a la que vas y luego tienes una brújula al lado. Cuando te cargas a todos los líderes que hay de la zona, te da un breve periodo de descanso para que tú puedas pues encontrar armas, tipo recuperar armas, chaleco antibalas y demás, y luego otra vez vuelve a empezar. O sea, que el juego no tiene final. Yo reconozco que este juego en la época era de los que yo digo que andaba por ahí muy bien avanzando, sin saber qué hacer, no llega a entender lo que tú explicas de los puntos con que son los que te marcan los enemigos, que y andaba por ahí y me hacía caro, lo que más me hacía gracia era el tema de las putangas. Sí, salen las putas levantando la falda, salen las viejas, porque ves viejas, por ejemplo, que viene el caco y la va a quitar el bolso, y unas veces le quita el bolso y otras veces al revés, la vieja le hace así, pum, y le queda el caco ahí medio escojonado. Pero sí, gran juego, ¿eh? Yo me divertía, aunque no supiera el tap, yo lo ponía y andabas por ahí metiendo tiros para atrás, para adelante, como no sé qué, entrando en edificio. Sí, lo definiste bien, casi un GTA de la época. Sí. Luego dentro de los edificios te podías asomar por las ventanas, salía un punto de mira, y desde las ventanas podías abatir a los enemigos. Sale también, los cadáveres que vamos dejando en el escenario salen como enfermeros o enfermeras y les van retirando, eso está muy bien. Sale policía, que es importante porque tú tienes una barra que digamos que es la barra de las maldades. O sea, tú si matas a una vieja, matas a un policía, esa barra se va llenando. Cuando esa barra está llena, los policías se vuelven contra ti. Ya te disparan los cacos y los policías. No, y luego tienes GTA. Sí, luego tienes el chaleco antibalas, que tienes una capacidad, o sea, tú recibes balas y tienes una capacidad de recibir un tanto por ciento de balas. También si te pegan una bala directamente al corazón, se acaba el juego. Eso es un poco aleatorio. Pero se acaba el juego. Una pasada este juego, Jorge, porque que es muy complejo, es otro juego como la Abadía del Crimen y eso, que no es simplemente avanzar izquierda, derecha o saltar plataformas. Un juego no. Que tiene su rollo de andar entrando, saliendo en casas, eso, que si el punto de mira cuando te asomas, que si... Es complejo, vamos, no... Yo me quedaba así porque es lo que te comento, que tú llegas en el mapa y cuando matas a todos los líderes de la banda, el líder de la banda es diferente, que está sentado en una mesa, y nada, disparas, la mesa se rompe, le disparas al tío y se acabó. Y te da un periodo de descanso y luego vuelve a empezar. Y yo, pues hasta que me cansaba y quitaba la cinta. Pero yo hace mucho, lo estuve mirando para el programa de retroactivos que analicé este juego. Cierto. Y estuve viendo por foros y tal, y dicen que no tiene final.
no tiene. Pues ahí hasta el infinito, ¿no? Dándole. Bueno, dándole caña. Bueno, sorpresilla ahí en el número 2, ¿no era? Ya, el número 2, sí. El número 2, el cual ha dicho es Bronson repartiendo cera por las calles de Nueva York, sí señor. Mítico Charles Bronson, que hizo, no sé si hizo 6 de Yo soy la justicia hasta el 90 y algo. Joder, ya en esta tío. tenía entrado los 60 años, fíjate, ¿eh? Hasta cuando le tuvieron al tío. Que el tío este murió en el 2000 de algo, que no sé si murió de un cáncer o algo por el estilo. Qué grande, qué grande. Pero esta película yo la he rayado, yo la he visto, es la de la saga la que más me gusta y la he visto 100 veces. Salen ahí. Tengo que refrescar yo esa película, tengo que refrescar, esta era la típica que ibas al videoclub y veías allí. Pum, para casa. Y joder. Ya llegamos al despiporre total, que es el number one. Dale, número uno. Dale. Pues yo aquí a lo mejor la gente se espera otra cosa, pero yo voy a poner Dandare 3 como número uno. Y me parece un juego... 1990, ya la máquina estaba ya... dando sus coletazos últimos de vida. Fíjate, 1990, yo no sé si en el 91 o en el 90 ya lanzaron la gama el CPC Plus, que aquello ya que no, pero bueno. Y este juego es de Probe Software, ¿dónde estábamos este día? Fue con Juanje. Fue con Juanje en el capítulo de. En el primer episodio de lo de las conversiones de CoinWorks. No me acuerdo ahora qué juego exactamente salió que era. Había sido convertido por Probe. En 1943. Ah, cierto, que la calidad mil veces más brutal que el 42. Eso era el cielo y la tierra. Sí, era una conversión. Yo. Yo aquí, como dicen, como Usgol, Probe, yo aquí un saludo a Juanje cuando dice Probe, el Probe Miguel. ¿Qué cosa? Usgol, como Usgol, dicen Usgol, va, una puta mierda. Era muy regular, pero es que Usgol hacía cuántos juegos hacía en aquella época. Eso era mortífero, sacaban juegos de todos lados. De como churro. Y Probe sacó un montón de juegos, además. Porque además del que del 1943, me acuerdo de Trantor, es de Probe también. Sí, cierto. Joder, ahora no caigo nada más. Yo no caigo, porque claro, los juegos los hacía Probe, pero luego los distribuían otras compañías, ¿no? En este caso yo no sé, el Dandare 3, no recuerdo. De Virgin era. De Virgin, ¿no? Sí, cierto. Ahora que lo dices, sí, de Virgin. No, pero claro, Probe sería el típico estudio de programación que lógicamente es. Pero es que este juego es de Dave Perry y Nick Brutti. Y ahí teniendo esos dos metidos, pues. Dave Perry, que si no me equivoco. Y ahora sí que te voy a tirar aquí el patatón absoluto, piscina sin agua y con pincho si quieres ponerle en el fondo. Dave Perry creo que es el mismo que se está currando el PlayStation Now. Bueno, que se curró primero, no recuerdo ahora el nombre, cómo se llamaba, el que lo compró Sony para convertirlo en lo que ahora quiere ser el PlayStation Now este de Marras, del streaming. Creo que es él. Así que ya sabéis, comentarios ahí debajo y... Dave Perry, para que nos situemos, pues es el... De los hizo juegos antes que esto, fíjate que he leído hace poco un reportaje en Retro Gamer de su vida y no me acuerdo, programó antes que esto. Este tío hizo el Sabas. Sí, hostia, que spray más potentísimo tenía. El Sabas es cojonudo. Hizo el Trantor, es de él también, que el Trantor, ya ves el spray que tiene enorme. Este hombre también es del Enter the Matrix, Mesía, el Mesaya este de Marras, sí, un montón de ellos.
Joder, y el mítico, el joder, este del gusano, El Ergurjin, este. sí, Sí, también es. ese es el de Perry, sí, cierto, que debe tener una o dos partes, no sé cuánto. Debe tener dos partes por lo menos, ¿no? Yo creo. Sí, luego salió una también para Nintendo 64 en 3D y todo eso. Pero bueno, y este juego, yo por qué le he puesto en el número uno? Porque yo este juego le compré en la mítica Telejuegos, que a lo mejor era el Centromile ya. Y No, porque Telejuegos era diferente. Eran dos tiendas diferentes, eran tío. diferentes. Sí, eran diferentes. Existía Centromail. No, que de aquella no se llamaba. Se llamaba Mailshop se llamaba. Mailshop. Y luego estaban estos de Telejuegos. Y yo pillaba Telejuegos. Yo pillaba Telejuegos hasta que Es que desapareció. Telejuegos desapareció, yo creo que en el cuando acabaron los 8 bits desapareció Telejuegos. Sí, por ahí estos luego continuaron y tal, los de que luego ya se fue cuando se convirtieron en Centromail y tal. Pero yo creo que picaba, en mi caso yo picaba por el tema de que tú veías los juegos allí dibujados. Es decir, luego del Mailshop eran aquellos listados interminables. No molaba, había que ver la portada, tío. ¿Te Sí, acuerdas? vamos, entonces era Telejuegos porque yo además tenía ¿te acuerdas que te mandaban dos catálogos que te venían las carátulas, que uno era azul, que era, digamos, que eran los baratillos, venía pues de 395, venía pues el Transformers, el Aliens, el Capitán Blue, pues los juegos que tal, y luego ya venía otro catálogo que era las novedades, que eran, yo qué sé, Golden Axe, Sí. Red Heat y todos aquellos. Y yo este juego le compré por 395 pesetas y yo creo que ya en esa época estaba yo con la NASA que le estaba poniendo los cuernos Igual al que yo, CCC. igual que yo, Pero estábamos allá dobles. fue poner esto y decir, hostias, sí se puede, sí se puede. Porque tiene, o sea, utiliza los 16 colores de una forma brutal. Gráficamente es cojonudo. Sonoramente no tiene música. Yo por lo menos la versión de 64K no tiene música. Y después que la cinta además cargaba en 5 minutos. Si es que era una cinta nada, era así, un poquito. 5 minutos le tenías cargado. Y decir que el Dandare, esta es la tercera parte, las dos anteriores a mí no me gustan nada. Yo reconozco que no. Estos juegos no es de. Le reconozco que los puse de esto de que de la típica prueba que haces un día cualquiera y pones juegos. Los Dandare, que te suenan de verlos porque eran famosos, porque siempre salían en todos los anuncios en las revistas de la época y tal. Pero reconozco que no tuve nunca ningún original, ni conocía a nadie que me los dejara. Y yo creo que ya los jugué probando en mi época de mudanza. Bueno, Dandare es un cómic británico. Sí. Es una especie de Flash Gordon, por no decir una copia. El que entienda de cómics, yo no los he leído. Flash Gordon es de los años 30, me parece. Y esto es igual, es una especie de piloto que va al espacio. Yo no lo he entendido mucho, muy bien. Tiene el enemigo que es Mekon, que es el líder de una raza alienígena. Que si Flash Gordon tiene a Ming, el emperador, pues estos tienen a Mekon. Y en esta parte, este juego lo que tiene son 5 niveles. Vamos con un jetpack. Tienes tienda para comprar. Y en esos cada 5 niveles sale la representación de Mekon, que es enorme. Es un spray de un tío enorme. Pasas, te da una llave para el siguiente nivel. Y sale, tienes que pasas de nivel en una especie de minijuego que es un tío cayendo en paracaídas y sale como una especie de vectores cuadrados. Y tienes que estar situando el tío dentro del cuadrado. Si le sitúas fuera, te quitan energía. Y pasas al siguiente nivel. Cada nivel es más complejo, es más grande. Y así hasta los 5 niveles. Recuperas, me parece que son 5 garrafas de combustible. Compras el pase para salir de la nave alienígena y se acabó el juego. Lo malo, aquí voy a hacer un spoiler. Al final,
te sale un mensaje cutrón, como que muy bien, majo, lo has pasado y se acabó todo. Qué cabroncetes, chaval. Eso mucho jodía, ¿eh? Mucho, mucho, mucho jodía, tío. Porque estos juegos, claro, no eran como los de hoy en día y te costaba sangre, sudor y lágrimas pasarlos, a excepción de casos extraños, a lo mejor como el Fantis o tal. Pero, joder, tío, y que te pusieran eso, wow, quemaba fino, tío. Yo esto además le voy a recomendar porque mucho para alguna persona que se quiera acercar al sistema y le echa para atrás la dificultad. Porque como tú has dicho, el Fantis, este juego, este de Dandare 3, yo no te voy a decir la primera partida, pero con que eches 10 partidas, con que le dediques un rato ya te le pasas. Te le pasas de corrido. Yo el otro día, la primera partida me mataron, la segunda ya me le pasé entero. Oye, ya me picaste, voy a tener que enchufarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que a ti te dan mucho dinero. Y entonces, ¿qué es lo que? Pues comprar vidas. Entonces en cuanto te van quitando una o dos vidas, puedes volver al nivel 1, que es donde está la tienda, compras vidas. Y aunque acabes el juego con dos o con una vida, pues, pum, te le pasas. Pues tengo que echarle yo un ojo, tengo que echarle un ojo, que ya me diste alas diciéndome que está más o menos asequible dándole un Sí. poco de madera. Está de puta madre ese señor. Pues grande, grande ese ranking, Jorge. Darte nada, las gracias por estar aquí y te veo ya en los siguientes vídeos y te veo también en mi ranking, en posterior vídeo. Por supuesto. A ver si coincidimos o no coincidimos, o son los cinco completamente diferentes. ¿Quién lo Yo creo que no sabe? vamos a coincidir, fíjate. Vamos a verlo, a ver si te sorprendo. Venga, Bueno, chavales, un saludo y nos vemos en el un saludo. siguiente. Adiós. Saludo.